Ok, platícame, mija. Señorita, es que señorita Laura no bien triste. A ver, tú cuéntame lo que te pasa. Ya sabes que yo te voy a ayudar. Okay. A ver, dime. Pues es que mira, yo pues salí embarazada y pues... Sí, claro. Pero mire, señorita, el problema es que es mi tío el que me embarazó y entonces yo no sé qué hacer, señorita Laura. Estoy preocupada, neta. ¿Y por qué te preocupas? Tu tío te va a hacer un paro. Ay, pues ya me lo A hice. ver, ¿cómo? Ay, pues señorita, ves que me invitó a una pollada y pues yo fui con él, pero yo no quería, me empecé a tocar, y yo. ¿Cómo pudiste permitir que tu pinche tío te tocara una pinche pollada y ahora te se vas a ir, por favor, pendeja? Es que me emborrachó y me empecé a tocar. Yo no sabía qué estaba haciendo, señorita, por favor. ¿Cómo que no sabías qué hacías? Ay, ay, Pues es que me gustó, y usted sabe, cuando uno está bien caliente, pues ya qué chinga. por caliente te pasó. Ay. Ay, señorita, yo no quiero abortar, yo quiero mucho a mi hijito, que no me esté chingando. Eso no mames. Ay, pues sí. Ay, señorita Laura, usted sí me entiende, ¿verdad? Entiendo que le diste las nalgas a tu tío, ¿ok? Sí. Es que, señorita Laura, es que tú tienes que comprenderme a mí. Yo me puse muy caliente. Sí, ¿y qué tanto? Pues al punto de que, puta, yo estaba masturbándome, se la mamé. A ver, ¿y qué aprendiste? Pues que hay que empezar a usar condón, hombre. ¿Y abortar o qué? Pues yo no quisiera, yo quiero mantener a mi hijo. ¿Qué? Ay, tú estás bien pendejo. ¿Cómo se te ocurre decir eso, mamás? Por favor, no me lo vales, verga. El día de mañana. Ni vengas. Uy, pero señorita Laura, yo necesito su ayuda, por favor. Ay, pues es bien fácil pedir ayuda aquí y allá, no mames. ¿Quién chingados le va a querer ayudar a una vieja embarazada como tú? No mames, por favor. Nadie la ayuda. Ay, sí, bien fácil. Va a dar las nalgas que me ayuden. Ay, señorita Laura, es que también tiene que ayudar. Por favor, señorita Laura, por favor. Aquí yo tengo el que te va a ayudar a ti, pendeja. ¿Sabes quién es? Es tu tío y aquí está. ¡Dame que pase el tío! ¡Pendejo! ¡Ve, señorita Laura! ¡Me quería pegar, cabrón! A ver, pendejo, ¿tú qué te traes con ella? Pues, ¿cómo que me trago? Pinche vieja, no vale verga. ¡Maldito! Usted puede creerme, señorita. Dice que yo la embaracé, no mames. ¡Sí, me embarazaste! A ver, pendejo, tranquilo, vamos a hablar. Tú no sé qué pedo con ella, que la embarazaste y que esto, que lo. No sé, ya ni sé a qué creerle. ¡Pendejo, despierta! Señorita, yo no tuve la culpa de nada. ¡Se la tuviste, cabrón! ¡Me Yo cuando te violé, no mames, violaste! ¡Ay! explícame. Mira, señorita, esto, duro y duro. Que yo, que esto, que la violo y que no va a darle verga. A mí ya me tiene hasta la verga. Yo sé con cuántos cabrones se haya metido ella. Yo a mí ya me vale verga eso. Mire pues, No, no miro nada, que me dejen en paz. te embarazaste, cabrón, y no lo Te aceptas. juro que no te vas a hacer pendeja. ¿Quién contesta, cabrón? La pinche madre, ya me tiene hasta la verga. O sea, tú dices que no, que la chingada está mintiendo. Sí, te la creo que está mintiendo, no vale verga. ¡Mentirosa! Ay, no mames. O sea, aquí es el que tiene la razón. Pues la tengo, señorita Laura, una chingada. A ver, pendeja. Tú debes de empezar a decir la verdad, cabrona. Di la verdad. Ah, pues, señorita Laura, yo él fue el que me llevó la pollada y me violó ahí delante de todos, chingada madre. Ya ni se acuerda, estaba bien pedo. Pues a mí ni se me para. ¡Mentiroso! ¡No es mi cachorro! ¡Ven para acá! ¡Te odio, maldita! ¡Pinche